Hello, class. Good evening to you. I'm on ready. Evening. Hi, class. How are you today? Nice to see you. Good evening. Good evening. I already have 13 students. Chicos, no olviden su cámara. Turn your camera on. Evening. Hi, good evening, Felix. Welcome back. That's all right. Okay, the topic that we have for today is going to be like the second part of the topic that we had yesterday. ¿Qué hablamos ayer? La última parte de la clase. What was the topic from yesterday? ¿Quién se acuerda? Había un ejercicio que hicimos. Así es, sobre la cuestión de las calles. Exactly. We were talking about places in town. We were comparing if this place is across from, if it is next to. Y ocupamos cuatro preposiciones, no, five prepositions. Así que hagamos ese repaso ahorita, ¿ok? Okay. Para que podamos trabajar con el ejercicio que nos tocaba. Right here. Miren, here we have the prepositions that we were reviewing on yesterday's class. On the corner of, across from, next to, and between. On the corner of, across from, next to, and between. Pero acá nos quedamos muy cortos cuando damos direcciones. Necesitamos más. Y teníamos aquí este ejercicio. If you remember, we had this exercise. Bueno, vamos a apagar un ratitito los micrófonos. Aquí está. ¿Se acuerdan que aquí, como nosotros fácilmente podemos ver el mapa, es mucho más fácil de decir si está a la par de, si está cerca de, si está enfrente de? Pero la realidad no es tanto así. Si se fijan, muchas veces estamos rodeados de edificios, de calles que ni siquiera conocemos el nombre. Entonces es bien difícil usar solo prepositions. It's very hard if you try to get to a new place and you don't know that place. Por eso no podemos quedarnos solo con las preposiciones. Si no, pues vamos a andar perdidos. Si tenemos obviamente una imagen, un mapa, es mucho más fácil ubicar las cosas. Por ejemplo, acá, where is the bank? ¿A dónde queda el banco? Look, sin ver el ejercicio. Where is the bank? Where is on the Tree Avenue. Puedo decir que es on, acuérdense la preposición, on the Third Avenue. Puedo incluso comparar, oh, it's between the department store and cross the park. The restaurant. ¿Qué más podría decir? It's across from the park. ¿Al cruzar de qué más? ¿De qué otro lugar? ¿En dónde está el banco? Ahorita díganme dónde está el banco. Todo lo que aprendimos ayer. From the Park Street. Is it on Park Street? Or Main Street? Or Market Street? ¿Sobre qué calle estará? ¿Qué piensan ustedes? Citibank, where is it? Here. Oh, it's on Third Avenue. Comparemos este con este. It's between. 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 The City Bank. Comparen ahora aquí. It's front. Across. Cross. We can say across from the across movie across theater. From. ¿Qué más? It's across from. Behind, teacher. Ah, vámonos con behind, está atrás de. Behind. Second Avenue.
Ah, ok, me gusta, qué buena referencia. It's behind. Pero ¿por qué les decía? Porque lo podemos ver, porque estamos viendo el mapa. Ubiquémonos San Salvador, San Salvador. Yes. Class, how do I get to Metrocentro? Ubíquenme Metrocentro, no conozco Metrocentro, San Salvador. ¿Cómo tratarían de describirme? Okay, Metrocentro is on Juan Pablo II Avenue. Okay. ¿Qué más se pueden decir? Is between CNR. Pero no me ubico todavía. Denme más referencias. Denme lugares que estén cerca, edificios, los nombres. Vamos. Vemos todo lo que está. Podría ser across from se tracen. Across. Ok. Remember that Metrocentro is a very small. No. Big Very big. place. It's not small. It's not small. It's huge. It's a huge place. So, Okay, I don't know on lo que Boulevard, Boulevard Héroes. Ok. Acuérdense que hay muchas calles ahí, las Front, intersecciones. Hotel, Hotel, ¿cómo que se llama este? Continental. Continental. Ok, that's all right. From Camino Real. From Oh, Camino across. Real. Ok, that's all right. Entonces, la idea es que la persona que no conoce el lugar trate de imaginarse, oh, está cerca de este lugar, escuché por ahí el Transcend. ¿Quiénes nunca han venido a San Salvador, Metrocentro San Salvador? Que traten de imaginarse cómo es que yo llego ahí. Me dieron el nombre de una calle, de un bulevar, me dieron el nombre de un hotel que está enfrente, que está al cruzarme. Entonces, todo eso es lo que tenemos nosotros que lograr, ¿okay? Que la persona se ubique. Si es Yes. alguien del lugar, pues se va a ubicar rápido, pero si no, ahí está. Aunque hoy es muy fácil con las Yes. aplicaciones que tenemos, right? You use. No, lo más fácil es usar the bus chofer. What is the stop Metro Center? The bus stop. Pero a veces se los olvida los motoristas y no nos dicen. Nos perdemos siempre. Okay? So that is the purpose for this class. Tratar de ubicar en dónde queda algún lugar. And for that, the last topic that we have, it's going to be about directions. Given directions. What is the meaning of this class? Given directions. What is this? We have Direcciones. dando direcciones. That's it. And what do I need to give a direction? ¿Qué necesito para dar una dirección? Según lo que aprendimos ya. Conocer el lugar. Preposition. Ok, obviamente con celular. Preposition of place. ¿Qué más ocupo? ¿El nombre de qué? Lugares. El nombre de lugares. Decide later, please. Preposition of place, the name of places. Avenue. Ok, tal vez el nombre de las avenues. Street. Street. ¿Será que necesito los puntos cardinales? Yes. Nos ubicamos Yes. así. Yes, right? Yes. Yeah. ¿Cuáles ocupan? Bueno, ya vamos a ver eso. So, ahí queda. Mira la sección 3, se resume en eso. Dar direcciones. Richard, es que Given. lo que sucede, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, amigos en inglés, uno se da cuenta que siempre que piden el taxi es llévame sobre la quinta y la séptima, o sea, calle, así, o sea, siempre es así. That's all Y right. en Nueva York, según lo que tengo entendido, es la única forma en la cual, o sea, se ubican entre la quinta y la tal, o sea. Exactly, because those are very big cities. So there's no other way. No hay otra forma. Tal vez nosotros porque vivimos en un país muy pequeño, very small country. So, I have a great example. Here we have a conversation para que vean cómo hacerse. And if you go to the platform, you're going to find this one. This is a conversation. Is it far from here? ¿Está lejos de aquí? Let's find out. Here we go. Veamos de qué se trata la conversation.
And it's right here. Let's start. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give directions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, Is It Far From Here? Okay, let's Let's listen. listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. We're going to practice. Okay, let me go back to the conversation before we continue. Here we go. Let's listen and practice. Okay, what is the title of the conversation? What is the title of the conversation, class? Is it far from here? Is it far from here? ¿Cómo se llama la conversación? Está lejos de aquí? Ah, muy bien. ¿Es lejos o está lejos de aquí? Yes, no. And who is this man in the picture? ¿Quién será él? Who is this man in the picture? Who is this man? Tourist? Excellent, he's a tourist. And who is this lady? Woman. Ok. Y ya van a ver que hay otra forma de decir woman, porque no le vamos a decir mujer, ¿ok? Le vamos a llamar con respeto. Lady. Señora. Miss. Lady, pero hay una forma más formal de decir señora. Vamos a ver. Mrs. Excuse me, ma'am. Can you help me? Ah, ok. Miss, which one did you say, Milagro? ¿Cuál me dijo usted? Vamos a irnos a los títulos. Tenemos Miss. Vámonos, es bueno que aprendamos esto. Uy, muy grande, it's too big. Let me make it smaller. Ok, ¿qué sería entonces Miss? ¿Qué sería Miss? ¿Y qué sería entonces? Ma'am. Miren, tengo tres. Madame. Ma'am. Madame. ¿Han escuchado madame? Yeah. Bien, entonces, es una adaptación de madame. Pero no le decimos madame, no. Ma'am. 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 Señora. Señora. Es una forma muy elegante, formal de decir señora. Pero ¿cómo es que cuántos madame, años? Madame viene del francés, ¿no? O del sea... francés, exactamente. Pero no vayan a pronunciar nunca como madame, no, es ma'am, ma'am, ma'am. Tampoco digamos men. Man. Men, no, le estaremos diciendo sí. Hombre. Se oye como que es man. Men, no, ma'am, que se note ma'am. Esa parte. Ma'am, okay. Ma'am. Okay. Porque sí, fíjense que si decimos madame, uy, se enojan, sería una ofensa. No, no es madame, es ma'am. Es como chula en Nicaragua. Okay. Así que miss, este también suena igual, missis. Missis. Or ma'am, señor, señor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra? This one. Miss, ¿qué opinan señorita? De mí? Ah, ok. Pero fíjense que también Miss puede ser para una señora. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Miss y Mrs.? Que una se ocupa en el certamen de belleza y otra no. Not really. Este sería para, quién sabe, la Mrs. Se pronuncia Mrs. Eso es cuando casado. Generalmente siempre es, ajá.
Ajá, casado, soltera. Y luego, señora. Señora. Ese sería señora. Ma'am. Ma'am. ¿Ok? Man. Ya no te tuvimos Okay. ahí. Excuse me, ma'am. Can you help me? Discúlpeme, señora. ¿Me puede ayudar? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Okay, first question that we have here. How do I get to? And then he is mentioning the place. ¿A dónde quiere llegar a él? How do I get to? ¿A dónde quiere llegar? La Catedral de San Patricio. Catedral de San Patricio. Very good job. Escuchen. Just walk up Fifth Avenue to 50th Oops. Street. Okay, miren, y le empiezo a dar las direcciones. Just walk up. Walk up. Literal, camina o ve Sobre. hacia arriba, pero como me hace referencia de una calle y de una avenida, exactamente, lo traducimos como sobre. Aquí no hay ninguna palabra que diga sobre, pero se da a entender, just walk up Fifth Avenue. En español ya lo traducimos como sobre la Y en Quinta números Avenida. ordinales, ¿no? Exacto. Aquí me lo pone en letras y aquí en números. Pero es lo mismo. Fifth Avenue to Fifth Street. It's straight. La traducción al español sería sobre. Just walk up. ¿Qué otra forma puedo tener? Go up. En lugar de decir walk, go up. Ve sobre esta calle. Right. Y luego le dice que al llegar a la Fifth Street, en donde queda la catedral. Look, it's on the right. ¿Y queda a la izquierda o a la derecha, clase? Derecho. Derecho. It's on the right. Queda a la derecha. Okay. Sigamos con la conversación. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Y le hace otra pregunta. Is it near Rockefeller Center? Creo que ya más o menos se ubicó el turista. Is it near? ¿Está cerca? Near es cerca, ¿verdad? Ajá. Ya él como que se está ubicando. Is it near Rockefeller Center? Oh, yes. It's right across from. It's right across from. Miren cómo lo traduce acá, across from. Enfrente de. Pero recuerden que es una acción. Across from. Hay una calle que los divide. It's right across from the Rockefeller Center. Ok, siguiente pregunta. Ya se ubicó con St. Patrick's Cathedral. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Okay, second place that he wants to visit. ¿A qué otro lugar quiere llegar? Empire State. And where is the Empire State. Empire State Building? Segunda pregunta. Y veamos la dirección. Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, escuchen incluso la entonación. Me encanta cómo se lo digo. Is it far from here? It's right behind you. It's right atrás. Behind you. Okay. Hay que dar la vuelta como en la manzana, ¿no? Okay. So it's right behind. ¿Se acuerdan que era behind? What is behind, Club? Atrás. Atrás. Ajá. Entonces miren, it's right behind. Este que es el Empire State Building. It's right behind you. Just turn around and look up. ¿Qué le está pidiendo que haga? Que dé la vuelta hacia, o sea, que gire. En sí, que gire. Gira y look up. ¿Por qué le dice look up? Mira hacia arriba. Porque es un edificio muy alto en look up. Ve hacia arriba. ¿Ok? Excelente. Y veamos la explicación que tenemos. Very nice conversation. Nos ayuda a entender cómo ocupar las direcciones. Look. Just turn around and look up. We're going to practice giving directions now.
Let's practice these phrases and vocabulary to give directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. So, okay. Let me summarize the vocabulary we must learn. Four questions. How do I get to? And we mention a place. Or, how can I get to? Then we mention a place. Okay. Four answers. Walk up, go up, walk down, go down, turn left on, turn right on the right, on the left. Okay, this is very important information. Fácil con que manejemos estas expresiones y estas preguntas, creo que podemos ubicar a alguien fácilmente. Questions. How do I get? Usando el verbo get y el verbo do. Or how can I get to? How do I get to? How do I get to San Martín? How do I get to Ilopango? How can I get to the supermarket? How can I get to Morazán? Okay? Cualquier tipo de pregunta es aceptada. Number one or number two. En el caso de walk up, walk down, and go down, todas estas expresiones me hacen referencia a una avenida o a una calle. ¿Okay? Como en el ejemplo de la conversación. ¿Okay? Walk up, sinónimo de go up. Or you can also say, walk down or go down. Y mencionamos la calle o la avenida. ¿Ok? Turn left. Cuando, cuando dice up y down, me surge a mí la pregunta, porque aquí generalmente siempre es camine hacia arriba, ¿no? Exacto. O camine hacia abajo. Pero en aquí, o sea, generalmente siempre nos ubicamos hacia la cuestión norte, hacia arriba siempre, y cuestión sur, hacia camine hacia abajo, ¿no? Ok, ¿qué puntos cardinales usamos usualmente, clase? Oriente. Usamos oriente, ¿verdad? ¿Cómo traducimos oriente entonces? Oriente es el este. Exacto. En inglés sería east. Ajá. ¿Y qué otro usamos? Occidente. West. ¿Cómo decimos occidente entonces? Es oeste. But in English. West sería occidente. Las terminales, ¿verdad? De oriente, de occidente. Yes. East. Terminal. West. Es. Ajá, le decimos entonces east. Pongámosle aquí un ejemplo. Podemos decir bus station. También le dicen terminal, pero bus station. Terminal. Yes. Se escribe igual, terminal, terminal, ¿ok? Sí, todas las palabras que terminan en al, en inglés, se escriben igual. Hospital, yes. Animal, terminal. East, bus station terminal, west. ¿Qué otro punto ocupamos? Creo que solo eso, ¿verdad? Ok, north, you can also use north. Creo que ese no se nos olvida, north. ¿Qué otro ocupamos? ¿Qué otro punto cardinal? Sur. Pero aquí se ponen al contrario, o sea, porque norte es hacia arriba. Exacto. Ajá. Y sur es hacia abajo. Entonces, si no, se pueden ubicar por los puntos cardinales que ocupo. No nos compliquemos. Walk down, go down. Walk up, go up. Easy, right? Y mencionamos la calle, la avenida. ¿Ok? That's it. Preguntas sobre esto ahorita, lo que hemos visto. Questions about this one. Porque nos vamos al ejercicio. Questions.
He tratado de Question. ir despacio, Sí, lo que slow, sucede, slow, please. teacher, es la cuestión cultural, lo que yo le digo. O sea, pues es eso lo que influye bastante en la hora de pronunciar o decir más o menos la orientación. ¿Por qué? Porque en el caso nuestro lo decimos de una manera. En cambio, en Estados Unidos, o sea, se dice de otra manera o se entiende de otra manera. That's all right, pero tratemos de adaptarlo a nuestro contexto, que creo que es lo que más vamos a usar. O si alguien nos pregunta, pues ubiquémoslo a nuestro contexto. Aunque es bueno saberlo también en inglés que ocupamos en Estados Unidos, in this case. Right? Ya vamos a hacer un Right. ejercicio que se basa en Estados Unidos y hagamos uno que se base en nosotros, a los salvadoreños. Okay? Sí, But let me porque check. decir, vamos, ¿cómo llego a Morazán? Fácil, a la estación de terminal de bus de Oriente, agarré Exacto. la 302 y saludo. O Yeah, it's sea. very easy. There we go. So, vamos a hacer un ejercicio de eso. So, let me see. Let me check the attendance list. Alejandra Sofía Vázquez. Alejandra Present. Sofía, ok. Aleida Samira Guadalupe. Present. Ok, Aleida. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle. Andrea Stephanie Moreno. Present. Ok, Andrea, very good. Azucena Abigail Pérez. Azucena Abigail. ¿Alguien sabe de Azucena, chicos? Present, Ah, present. Azucena. ¿Tuvo problemas ayer, Azucena? Sí, ayer trabajé igual, mañana voy a trabajar. Entonces le explicaba al de la plataforma y Sí. me dijo que buscara a alguien que se conectara o me conectara de oyente, porque igual mañana voy a tener dificultad en eso. Sí. Le dije que si me podía cambiar la hora de la clase, pero me dijo que no se podía. All right. Sí, pero me parece bien, conecta el dispositivo. Recuerde que las clases quedan grabadas. Entonces, ya Sí, usted, sí, sí. pues, a su ritmo ya vuelve a revisar el contenido. Sí, porque veo que solo estuvo 2 minutos ayer. Sí, Entonces, le dije eso. para que no nos afecte, pues, que quédese como oyente y luego ahí queda la clase en plataforma. ¿Okay? Muy bien, gracias, Gracias. Azucena. Brandon Steven Gómez. Gracias. Ok, Steven, Brian, Ismael, claro. Gracias, teacher. Excelente, Brian. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Presente. Ok, Félix Fernando José Martínez. Fernando José. Presente. Ahí está, muy bien. Evel Virginia Tovar. Guess she's not here. Ingrid Marisela Flores. Present teacher. Okay, Ingrid. Irving Alexander Herrera. Present teacher. Okay, Irving. Jacqueline Vanessa García. Present. Okay, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. Okay. Jesús de los Ángeles Enrique. Present. Ok, igual ayer se me perdió Jesús, mitad de clase, ¿yo qué se me hizo? Tuve inconvenientes. Sí, tuve inconvenientes. Sí, vaya, pero la tenemos acá, es lo bueno. José Stanley Cortés. Present, miss. Excelente. Juan David Madrid. Present, teacher. Excelente. Catherine Giselle Bonilla. Present, teacher. Ok, Katherine, Lorena de Los Ángeles Mengíbar. Present, teacher. Ok, Lorena Luis Ernesto Cibrián. Present, teacher. Ok, Luis María José Najarro. Present. Ok, María José. Marlene Elizabeth Lemus. Present, teacher. Ok, Marlene Milagro Teacher, una. Verdad Jiménez. Here I am, Sí. Dígame, Marlene. Ok, Milagro. Sí, Andrea Castañeda había mandado un mensaje en el chat porque dice que no puede entrar, que necesitaba ayuda. Andrea Andrea, Castañeda. aquí la veo, ¿verdad? ¿Será que ya voy a revisar el chat?
¿Será que le falla el enlace o qué será? Vamos a ver. Mirna Janet Rivas. Present. Ok, Mirna. Natalie Cristina Roque. Natalie. Guess she's not here. René Giovanni Martínez. Present, teacher. Ok, René Sandra Elizabeth Corea. She's not here. Sandra Elizabeth Rivas. Present. And excellent. And Wilbur Samuel Diaz Mendoza. Present. Very good job. Vaya, ya voy a revisar el chat, ¿ok? Sí, me le pueden ahí apoyar. ¿Qué será que le pasa? Porque sí, a veces me es difícil revisar el chat durante la clase. Yo creo que es cuestión de señal. Yes, that's what I see. Ok, clase. Vamos a revisar mientras damos el ejercicio. I have the same information right here. Expressions. How do I give directions in this case? As you may remember from the video, from the explanation, we were using two type of questions. Using the verb do and also the verb get. How do I get to? How can I get to? Okay, and then you just replace this information. We also have, as I was mentioning before, the expressions walk up, go up. Y hacemos referencia a una avenida. Podemos también incluso referirnos a una calle. Not only avenues, but also streets, okay? And remember to use ordinal numbers whenever you are talking about avenues and whenever you are giving information about streets. Para calles y avenidas usamos ordinal numbers, okay? Y pueden ser expresados con número o escritos ahí con... no usando números, ¿ok? Walk up, go up, walk down and go down. Siempre, como me hace referencia a una calle, turn left. La preposición correcta va a ser on. No puedo decir in, at. That is not going to be right. The correct preposition is on. Turn right on, or we can also say turned left on. Okay? Teacher, y en el caso, por ejemplo, de go up y go up, mm-hmm. Generalmente, o sea, por, la cuestión de avenue es de norte a sur. Mm-hmm. Es lo que le digo, la avenue. Entonces, por eso se tratará así. Y la otra de left, o sea, o right, es porque es street, o sea, es de este a oeste. Okay, yes. Y otra cosa, si se fijan aquí no usan la preposición on, porque lo traducíamos como sobre, okay, go walk up Fifth Avenue, sobre esta avenida es que tengo que caminar, go up Fifth Avenue, right? En el caso de llegamos al lugar, ¿en dónde queda? ¿Tu izquierda o tu derecha? It's on the right, it's on the left. O incluso podría decir está enfrente o atrás tuyo. It's in front of you. It's behind you. Okay, there are so many other expressions. No sé si quedó claro ese punto. Y sí, muy buen aporte, Juan David. En el caso de avenidas, es que así nos ubicamos, ¿verdad? Por la dirección. Y es lo mismo, sería lo mismo igual, no importa si estamos en Estados Unidos o en El Salvador. Right? Entonces aquí se como que son expresiones muy, muy básicas. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo llego? Denme un lugar que no sea San Salvador para que pongamos un ejemplo. Chalatenango. Chalatenango. ¿Qué lugar en Chalatenango? La iglesia,
Central. ¿Quién es de Chalatenango por acá? ¿Qué tal? Pues, ¿quién es de Chalatenango? Nadie de Chalate, ¿no? Marlene, ¿dónde es usted? Milagro, ¿de dónde es usted? No, de Apopa, pero ahí en el Chalate. En Chalate está el Pital también. Okay. La Palma. Sí. Pero denme un lugar que yo no conozca para que me puedan ubicar ustedes. Ah, que no conozcan. Vámonos a la Unión. Yes. Ok. Vámonos a la Unión o a Moras. No, la Unión. How la Unión. Algo que quede en la Unión que sea de realce. How do I La estación antigua de tren. Hey class, how do I get to La Unión? ¿Pero qué lugar en específico? Puede ser el muelle artesanal. Oh, yeah? No conozco, saben que no, creo que nunca he ido a La Unión. I have never no been se preocupe, there. Cuando before. Quiera me avisa. Ahí. Las Tunas Beach. Las Tunas. Okay, perfecto. Vámonos a Las Tunas. How do I get to La Unión? Solo que Las Tunas no es de La Unión, es de Conchagua. Okay. Entonces cambia. Conchagua es de La Unión. Uh-huh. ¿Y dónde queda Conchagua? Del departamento de La Unión, sí, pero no de la ciudad de La Unión. How do I get to Las Tunas? Y aquí podemos ubicar, digamos, quiero ir a tal restaurante o a tal lugar, pero no me ubico todavía. Díganme, pongamos ejemplos ficticios, obviamente, que está a la par de, enfrente de, ocupemos ahorita preposiciones. Ok. ¿De ajá. ¿Sea? ¿Queda cerca de qué? It's near to. Bueno, ¿saben qué? Vamos a cambiar de lugar porque casi nadie conoce aquí. Algo que conozcan, clase. Un lugar que sí. Vámonos a la Libertad, el puerto de la Planes de Renderos. How do I get? Sub-City. Ok, vámonos a Star City. Sub-City. Lo conozco. Sí. Les podrían preguntar, how do I get to Surf City? Yes. Ay, vamos, ubíquenme. Estoy en San Salvador. How do I get to Surf City? Pensemos, ¿cómo llego hasta allá? ¿Queda cerca de qué? ¿En medio de qué? How do I get there? ¿O se quedarían igual así? No tengo idea. ¿A qué terminal de buses me enviarían? ¿O sobre qué calle, carretera incluso? Es que es difícil porque incluso la 102 tiene su propia estación de bus especial. Exacto, y entonces pueden enviarlo a ese lugar específico. Go to that place. Ajá. Sí. Y en Surf City, yo quiero llegar, digamos que en Surf City hay un restaurante. Se llama Alice Restaurant. ¿Dónde está Aris Restaurant? Está en medio de el supermarket y de la gas station. Vamos, clase. Where is Aris Restaurant? De acuerdo a lo que le dije, where is it? It's between the supermarket and the gas station. Pero igual no me ubico todavía. ¿Qué otro recurso puedo hacer para ubicarme? Las calles, tal vez. O está cercano a. No me ubico porque está en medio del supermarket and the gas station. Ok, yo creo que sería más o menos así. On the Littoral uh-huh. Street. Ajá. On the no sé qué kilómetro es ese. Sería por uh-huh. kilómetro, ¿no? Dígame, pero ahorita estamos solo inventando. Obviamente no es algo real. Solo para que vean las expresiones. Ah, where is the restaurant? It's between the supermarket and the gas station.
pero todavía no se ubica la persona. So, you can walk up the First Avenue y no se ubica. Ah, está... Teacher, yes? Para decir, digamos, adelante de... O sea, está de ¿cómo diríamos? De la next to. Podría ser next to, porque estamos comparando. Estamos comparando dos lugares. Ya uno está cerca del otro. O podemos decir it's near. Está cercano, ¿ah? ¿Eh? It's near to. Es válido también a 5 minutos de. Muy bien. It's 5 minutes from. Y decimos. From Libertad City. ¿Qué más? ¿Qué otra expresión ocupamos? Quiero que lo pongamos en nuestro contexto. Walk up First Avenue, está cerca de. It's near to the school. It's near to the gas station. It's near to the bus station. Está a 5 minutos de. It's 5 minutes from. Gira. Ve adelante. Turn. Podríamos decir right on. ¿Qué otra expresión podemos ocupar? Now, you know what? Turned left on. Y damos el nombre de la calle. Natalie dice que ya pudo. That's it. Esto es bien a los salvadoreños. Está 5 minutos de, está cerca de, está en medio de. Ok, vete a la izquierda, a la derecha. Ok. Sobre el kilómetro, sobre el kilómetro tal de la calle litoral. Sería la preposición on, on. We are going to use the preposition on. It's so, near to dock. Yes, that's all right. Vean el ejemplo que tenemos acá. Take a look at the example. Ese sí ya es más basado en información o ejercicios, tal vez no tanto a los salvadoreños. And I have a conversation. Okay. And what are we going to do? We are going to make corrections. Alguien de los dos, Cole o Jenna, andan perdidos con las ubicaciones. Pero nosotros sí sabemos ubicarnos. So what is the instruction that we are going to use? First, si se fijan, tenemos acá las expresiones que vamos a usar. Walk up. Okay. How do I get to Washington Square Park? Y ella le dice, walk up Fifth Avenue. Pero nosotros necesitamos decir lo opuesto. No, don't walk up Fifth Avenue. ¿Cuál es lo opuesto entonces de walk up? Que camine hacia abajo. Walk down Fifth Avenue. How can I get to the Empire State Building? Turn right on. ¿Qué sería lo opuesto de turn right on? Turn left on. Turn left. Go down. ¿Qué sería lo opuesto? Go up. Go up. Entonces, les dejo este ejercicio en grupos. A ver cómo le va. ¿Qué necesitamos hacer? Decir lo opuesto. Express just right the opposite. Lean la indicación que está dando la, o la dirección que está dando la persona. Corrijamos. Digamos lo opuesto. ¿Ok? Vamos a ver qué tal nos va en este ejercicio. So you can make use of those expressions. 5 minutes to practice because we are going to have one of the platform exercises in today's class. Okay. There you go, class. Did you get the picture? ¿Te llegó la imagen? Yes. Okay. It's there. Yeah. Vámonos. Si no pueden entrar a la sala, se quedan aquí. Here we go. Go, class. Time to work. 5 minutes, and then we come back. Never come back. There we go.
Okay. Go with your classmates, please. Very good job. I'm still missing Luis, Andrea, Jose Stanley, Damaris, and Janet. That's all right. Okay, se mira. Sí. Okay. ¿Qué dijo la teacher que había que? Vamos a expresar este, el opuesto de la oración afirmativa que dice llena. Por ejemplo, en la 2 dice turn right on 32nd Street. Entonces sería lo opuesto. No, oh. Don't turn right to left on 32 Street. Yes. Oh, okay. On 32nd. Creo que sería... No. How can I get to the Empire State Building? Entonces quedaría to left, solo es así como lo opuesto, no es negativo. Sí. Se podría porque en la primera, primero, como dice, como bueno, no sé. Sí, puse no no, solo es el opuesto. Porque left es derecho. Sí, izquierda. To right, ajá, izquierda, ajá, de la 32. Sí, supongo que de la calle 32, ¿verdad? 32, algo. Ajá. Aquí vamos a contestar. ¿Qué contestaríamos aquí? ¿Qué dice? No, I don't walk. La primera es como el ejemplo que debemos tomar. Quiero ver quién más está en la sala para que nos ayude. Yo. No. Pero ah. ¿Qué sería? No. Don't to ride on 32 Street. To turn left on 32 Street. Creo yo que sí. ¿Quién tiene computadora para que pueda proyectar y hacerlo? Y que lo vaya más viendo ahí mismo. Yo sé que tiene computadora. Ok, I can help you. Yo les ayudo. Don't worry. Ah, aquí está. Yes, I'm here. Vaya. Vaya, recuerden que es hacer correcciones. Decir lo opuesto a lo que Gina nos está diciendo. Aquí está. Miren el ejercicio número 2. How can I get... Ahí está ya. How can I get to the Empire State Building? Y le dice, turn right on 32nd Street. ¿Será que tenemos que ir ahí? No. ¿Cómo corregimos entonces? No, turn right on 32nd Street. Ajá. Turn left. Sorry. Primero digo no, no te vayas a la derecha. No. Don't turn right on 32nd Street. Entonces, si no es turn right, ¿cómo es lo correcto? Turn left. Muy bien. Turn left. Y decimos la calle. On 32nd Street. ¿Ok? Vaya. Las escucho con la número 3 y 4. Vamos. Ok. How?
I get to Bryant Park. Yes. Me está preguntando cómo llegar al, al centro Rockefeller. Vamos a corregir la dirección. Le dice Jenna, go down 6th Avenue. ¿Cómo hacemos la corrección? No, don't go down 6th Avenue. Yes, Janet. No. Go up 6th Avenue. Muy bien. Tengo que decir no, no vayas o camines hacia abajo en la 6th Avenida. Tienes que ir para arriba en la 6th Avenida. No, don't go down 6th Avenue. Go up 6th Avenue. And the last one. Ay, aquí miren, sigue con la conversación. It's on the left. No, it is on the right. Bueno, no sé si Sandra, Catherine, ¿está quedando claro lo que estamos haciendo? Sí, más o menos. Sí, no, seamos honestas y díganme, teacher, repitamos. Porque esto es más que todo como un ejemplo en general, cómo ocupar las direcciones. Sí, entiendo que la es respuesta que la pregunta llena no es la correcta, entonces nosotros tenemos que corregirla. Muy bien, ¿y cómo es la corrección? Ella me está diciendo ve hacia abajo, no, lo opuesto es ve hacia arriba. Ajá, porque aquí me dice la indicación, escribe lo opuesto a lo que ella dice. Ok, vamos con la última, la número 4. How do I get to Central Park? ¿Qué responde ella? Walk down 8th Avenue. Corrijamos. Ah, sería no. Down 8th Avenue. Entonces lo correcto es walk. Walk up 8th Avenue. Acuérdense que estamos diciendo lo opuesto. No camines hacia abajo, sino hacia arriba. Walk up. Ajá. Walk up 8th Avenue. That's it. Vale, vamos a ver si sus compañeros ya terminaron. Y sí, tenemos 5 minutos para revisar el ejercicio. Let's go back class. Excellent. Okay, time to come back and to compare. ¿Pudieron desarrollar el ejercicio? ¿Cómo les resultó el ejercicio? ¿Easy or difficult? Expresar lo opuesto. Eso es más que todo para entender la lógica. Usar expresiones. Okay, don't worry. Vamos a desarrollarlo ahorita. Look what we have here. Remember the instruction that we have. ¿Qué me dice la indicación, clase? A, write the opposite of what she says. Escriban lo opuesto a lo que ella dice. Y cuando me dice a ella, ¿a quién se refiere? A Jenna. Exacto. Miren, escribe lo opuesto. Número dos, how can I get to the Empire State Building? ¿Qué me dice ella? Turn right. Right, primero decimos no, no tienes que ir a la derecha. So, no. Don't turn right on 32nd Street. Entonces, ¿cuál es la corrección, clase? Ahora viene la corrección. Turn left. Muy bien, turn left. On 32nd Street. On 32nd Street. Number three. How do I get to Bryant Park from Rockefeller Center? Jenna, go down 6th Avenue. Creamos lo opuesto. Ella me está diciendo go down. Incorrecto. Entonces corregimos y decimos no. Los escucho, clase. No, go down. No, no,
Down. ¿Cuál es lo opuesto entonces? Down. Go. Go up. Go up. ¿A dónde? Go up. Sixth Avenue. Sixth Avenue. Sixth Avenue. That's all right. How about this one? It's on the left. Corrijamos. It's on the right. It's on the right. That is the opposite. It's on the right. How do I get to Central Park? Gina, walk down the avenue. ¿Qué me dice ella? Walk down. Escribamos lo opuesto. Walk up. No, don't walk down. No. Don't walk down. ¿Qué le decimos? Walk up. ¿A dónde? Walk up. Eight Avenue. And that's it. Ok, este era un ejercicio más que todo de comprensión para que ustedes practiquen el vocabulario y traten de utilizarlo en una conversación. Don't worry, no se sientan nosotros no practicamos. Frustrados. Estamos sí. Dando vida porque vos y yo no practicamos. Vamos a ver, vamos a ver. So let me stop sharing these. Se los comparto para que les quede el ejercicio ahí. Y sí, necesito que en la plataforma revisen, hay dos ejercicios que tienen que ver con este tema, que serían este, look, 3.7. This is just a listening exercise. Acá es escuchar el lugar a donde llega. Más que todo identificar el nombre. En la camarita. Creería que el más complicado sería este. Y ya lo tengo resuelto, pero bueno, se los muestro. A ver, muéstrate, teacher. Muestra. 3.10. Ajá. Pero no, si gustan, vamos a complementar este con el curso de usted. No quiero darles las respuestas. No me gusta. No, pero por lo menos el primer ejemplo. ¿Qué le cuesta, teacher? No, teacher, no la dé, teacher. Ya vamos a denunciar. Tenemos que aprender nosotros. Exacto. Eso, Marlene, Marlene de las mías. No, Marlene, no le da mal a Marlene. No, fíjense que Marlene está siendo consciente. Ya le vamos a sacar un grupo de WhatsApp. Oiga, Marlene. No puede. No puede, no puede. No puede. Cante, saque todo. Ay, Marlene, quién sabe bien de qué lado está, ¿eh? No, Marlene tiene razón. Lo que me importa y me interesa es que ustedes escuchen palabras claves en el listening. Por eso es que, ¿de qué me sirve darles la respuesta? No, tienes razón, teacher, tienes razón. That's right here. Incluso ese tipo de grabaciones a nosotros nos ayuda porque... Está en la cuestión del idioma rápido, entonces no nos van a andar con contemplaciones no. Allá afuera. Vaya, ¿por qué me gusta este ejercicio? Porque ocupa ya, en este caso, lo que hemos aprendido. Ah, bye. Este sí no lo vimos, esta preposición es por. Está por el supermarket. Por ahí se cerca. Se usa también ese por. Sí, it's okay. By the supermarket. Look, y acá tenemos go down, go up. Me menciona incluso blogs. Pero va a ser nuestro primer ejercicio de la clase de mañana. Mañana, de igual manera, vamos a completar el midterm exam. No esperen a que yo les dé las respuestas. Traten de hacerlo ustedes. Y venimos acá y hacemos correcciones si es necesario. Y dejamos ya sección 3 y el midterm exam ready for tomorrow, ¿ok? Mañana sí hay clase, mañana sí hay clase. Remember, es viernes, pero sí tenemos clase. Ay, mañana sí hay clase, mañana. A partir de la otra semana, from Monday to Thursday, pero mañana sí. Y si no vienen, se van a perder el midterm exam y este es ejercicio de la plataforma, ¿ok? Don't worry, teacher. Mañana en la mañana lo termino.
Bien, clase. Vamos a parar acá y vamos a continuar mañana, ¿ok? Time is over. Okay. Bye, teacher. Bye. Buenas noches a todos. Goodbye. Bye. Okay.